yo soy Hilda y estamos muy nerviosas porque vamos a hacer un reto súper extremisísimo. Sí, comiendo todo el día con 25 pesos. Desayuno, comida y cena, sí, con solo 25 pesos que vamos a comprar del Oxxo. No podemos comprar de ningún otro lugar. El Oxxo no es tan barato, entonces hay que hacer rendir súper bien. Ver muy bien qué es lo que vamos a comprar porque solo tenemos 25 pesos cada uno. Y es que, ¡acompáñenos! ¡Vamos a hacerlo suerte! Pero pues no voy a completar. Entonces voy a hacer una excelente mercadotecnia. Le voy a aparecer los pingüinos a Gilda por todos lados. Que ella los vea y diga, ¡qué sabrosos pingüinos! Y ella me los va a comprar y yo me los voy a comer. Ok, comenzamos el reto. Ay, estoy nerviosa. Completo nada porque mira, cuesta 17. Compraré unos pañales 41. No, galletas 19. No voy a comer galletas todo el día. 2 por 39. Mira, checa los precios: 27, 33. No, dulce amiga, me estoy poniendo nerviosa. Comenta qué puedo comprar para que coma todo el día. ¿Qué será? Dulce, hermana, ¿ya viste las galletas? Sí, para que desayunes algo. Sí, pero es que están un poquito caras. Mejor ahorita allá vi. Yo estoy checando estas. Pueden estar más baratas, que son de otra marca. ¿Ya viste estos chetos? Mira, está súper bien de precio. Chetos, ay, qué bueno que están aquí los pingüinos. No, lo trae precio. Nos gusta mucho, pero no completo. Voy a ver fruta. A lo mejor un plátano. El plátano es barato. Sí. A ver si. Aguacate, tomate, chile. Ay, veo pingüinos por todos lados. Ay, pues a lo mejor deberías de comprarlos. Están caros, de que no, si quiero. Se me antojan unas papitas a ver si están baratos los chetos, que es lo más barato. No sé por qué siempre me salían los pingüinos por todos lados. Tú me los estás comiendo. ¡Cómpralos, hija! Los compro. Sí, pero es que si los compro, ya no compraría nada más. Y como que un pingüino para todo el día, como que no voy a tener. Sí, por favor, por favor. ¡No manches! Ay, no, dulce, mejor algo más nutritivo. Unos frijolitos o una sopita o arroz. No, fruta, no, bueno, sí, sí, sí. Después te los compro. Ok, después me los compro. Otro día, los voy a ir acomodando. Otro día que no estemos en el reto. Me vine a los dulces pensando que sería lo más barato, pero no, pero ven. Encontré esto que dice Carlos V Snack. 5 pesos, es lo más barato. Pero yo no sé cuál sea. ¿Ustedes saben cuál? Algo de 5. Sí, pero no sé cuál sea. Dice Carlos V Snack 15 gramos. Y este 17 gramos, no sé cuál sea. ¿Ustedes saben cuál es, dulce amigos? Ay, no sé. Dulce amigos, siento demasiados nervios, Hilda, porque no he encontrado nada y tengo bastante hambre. Ay, yo también tengo mucho hambre. A ver, aquí hay algo de 10, Gaby. A ver. Enchilado beat. Ah, esos cacahuates te van a durar bastante. ¿Nos repartimos? Ándale, mitad okay. Y mitad. ¿Cuál es? 5 y 5. De limón. De limón, de limón. De limón. De limón. Ya tenemos algo. Voy a seguir buscando. Dulce amigos, también encontré unos frijolitos. Un consomate. Me voy a comer puro consomate. A ver, unos frijoles de 15 pesos. Si lo repartimos entre Gil y yo. Palomitas. A ver, estas de 13 pesos. ¿Cuánto costará? Ay, dulce amigos, no sé. Arroz.
tengo que encontrar algo más barato. ¿Qué quieres? Sí, mamá. Encontré una super promoción 2x10, tú 5 y yo 5. ¿Vale? Excelente. Bueno, ya tenemos cacahuates, ahora tenemos galletitas. Estoy buscando el plátano que es barato, pero no lo encuentro. A ver, acompáñame. No vende. Dulce, amigos, aquí veo algo de 10 pesos, pero no encuentro qué es. Snack ut pierna. ¿Será esto? Snack. No, sí, es esto, pero 10 pesos para una salchicha, no. Definitivamente no. Bicarbonato, 3 pesos, pero pues que voy a comer con bicarbonato. Se me hace que no. Aquí a ver, ¿qué más habrá? ¿Qué? Se robaron los tacos. Carne de res molida por 14 pesos. No, ¿qué? Es de perro. Ay, no, que se me echa bien. Es de perrito, es comida de perrito. No, no podemos comer comida de perrito. Está bien difícil este reto que nos pusieron. Muy sencillo, ¿sabes? Están las algo con 3 pesos. Vamos a ir buscando el aguacate, no, porque es carísimo, pero sería como que un poquito de agua. El huevo tampoco. Aquí estoy viendo las promociones y veo 2 burritos por 40 pesos, pero entonces ya solo me quedaría 5 pesos para comer. Entonces estoy viendo, ¿sabrán cuánto cuestan estas papitas? Como 20. Bueno, gracias. Ay, dulce, amigos, no. Gaby, están estos deditos de queso en $7.50. Deditos de queso. Ay, hermana, pues se me hace que mejor frijol y nos rinde más, ¿no? Cosas con frijoles. Mira, aquí encontré estos frijoles de 15 pesos. Es solo bueno. Hay unos de 13. Atún de 13. Dulce, amigos, vengan. 13 pesos este atún, ¿no? 13.50. Entonces, vamos a comer atún. Comida, desayuno. Me falta algo para la cena. Bueno, ya dejemos que te guardes porque yo no completo. Mira, estos cuestan 15, 20. Y ya con esto, o sea, nos vamos a comer 3. Y yo quiero llevar tortillas. Cuesta 20, ok. ¿Y cuánto costará? 5 pesos este. Pues es que esta no trae precio. Pues pregunto. Bueno, hay que preguntarle. ¿Y si no, qué dejamos? Las galletas. Pues comenta tú qué dejarías de esto que estás aquí. ¿Qué crees que sea más importante comer? Mira, esto lo dejamos al final. Si nos sobran 3 pesos, lo compramos. Anda, eso. Ok, si no, la comida. Estoy bien nerviosa porque por favor, tengo que haya una promoción y que cueste 1 peso. Vamos a juntar nuestro dinero. Así es que tenemos 50 pesos. Ya nos completamos todo eso que les compramos un servicio de escucha. Por 5 pesos, sí. No sé si encuentro. Bueno, esta ahorita, mira, sería esto. Y esto ahorita. Y esto es para mí, sí. Sí. ¿43? Ay, no, 43. Bueno, y este. La sopa ya no. ¿Cuánto me sobrará? ¿Qué compraré con 2 pesos? Dice. Chicle. ¿Al chicle ya peso? Ay, a lo mejor completamos. Ándale. Miren, nos completamos. Estos. Ah, bueno, por cuando si tienes hambre, te echas un chicle. Tenemos 50 ya. Se pase, ¿por qué? Sí, solo 50. ¿Qué es eso? Una tarjetita. ¿Y me la cobra? No, es gratis. Ah, sí, échame todo lo gratis y me da hambre, me la como. Con frijoles. ¿Te decía que 70 pesos? Pues también lo No, también tiene las galletas.
Vamos a armar un banquetazo, es más, hasta todos los dulce amigos se pueden venir a comer a nuestra casa porque las de arete rinden mucho. Gaby no ha captado que se va en tortilla de harina con frijoles, con mi sopa, mi cacahuate. Hacemos crepas de frijoles, tacos de frijoles, pizza de frijoles. Salimos con tarjeta y todo nos fue muy bien. Ya, pues, hay que ponernos creativos, dulce amigos, porque solamente completamos esto: frijol, tortillas, galletas, chicles y clan de Jamaica. Así es que acompáñenos. Ahora viene lo bueno: a preparar nuestro desayuno, comida y cena con esto. Con 50 pesos. ¡Vamos! ¡Vamos! Será muy divertido. Llega por primera vez a Guadalajara tus dulce amigas Gaby y Hilda Dulce Fiesta, presentando su nuevo show en vivo. No te quedes fuera, atentos a nuestras redes sociales para más información. Ven, canta y baila y diviértete. Boletos a la venta próximamente. Porque él confía en sus sueños, cree en ti y lo lograrás, porque los sueños se hacen realidad. ¡Vamos llegando, dulce amigos! Y queremos platicarles que fuimos las más felices en nuestro concierto de Ciudad de México. La pasamos genial, nos encantó conocer a los dulce amigos, abrazarlos y verlos tan felices disfrutando de nuestro concierto. Y próximamente vamos a ir a Guadalajara ya el siguiente mes para que estén súper listos, y también queremos llevar nuestro concierto a muchas ciudades más. Comenta dónde quieren que vayamos. Guadalajara y más ciudades, estén pendientes a través de nuestras redes sociales con un show totalmente nuevo. Y en Guadalajara, para que sepa, vamos a estar en septiembre, ya el próximo mes. Ahora sí, vamos a prepararnos algo de desayuno. ¿Qué galletas? ¡Galletas, ¿sí? galletas! ¡Provecho! ¡Dulce desayuno! ¡Ya llegamos! ¡Dulce amigos! ¡Muchas gracias por su amor! Dulce amigos, todavía falta para la hora de la comida, pero por lo pronto quiero ensayar la canción de unicornio para nuestros dulce conciertos. ¡Gente! Unicornio, sube el miedo, porque él confía en sus sueños, cree en ti y lo lograrás, porque los sueños se hacen realidad. Unicornio, sube el miedo, porque él confía en sus sueños, cree en ti y lo lograrás, porque los sueños se hacen realidad. Mi dulce hermana está ensayando bastante para los conciertos, va a acabar con mucha hambre, por eso cuando termine ya va a tener su comida lista. Vean estos frijolitos con quesito y con chilito. Los voy a hacer para mejorar. Miren, estoy... ¡Uy, está bien caliente, dulce amigos! Voy a poner aquí el taquito. Le voy a poner el frijolito. Ahora sí tengo queso, pero no se lo puedo poner porque no puedo perder el reto. Entonces, este chiquito que está aquí, que es blanco, va a ser el quesito. Se lo vamos a poner así, dulce amigos. Pedacitos. Ay, mi hermana le va a encantar porque va a decir: ¿cómo le hizo para sacar el queso? Y lo picó, solo picó. Le espolvoreamos este polvito para que sea el chilito. Ahora sí, voy a sorprender a mi dulce hermana. ¡Ay, dulce hermana! Ya se engañó mucho las ganas, ya está la comida. Pero pasó. ¡Comenta!
hicimos el reto, Dulce, amigos, no se pudo completar, tengo mucha hambre. Sabe mi lengua como tang con chile. Sí, la verdad es que no me gustó mucho el reto porque ustedes se quedaron esperando que comiéramos y quién le arruinó todo. Amigos, no lo vuelvo a hacer. Comenta aquí abajo todas tus opiniones. Recuerda que leemos todos tus comentarios y nunca olvides que los Dulce amamos y ya falta más poco para poder conocernos muy pronto. Nuestro Dulce concierto en tu ciudad. Comenta a dónde quieres que vayamos. Los esperamos. Hermosas están las dulcibotas con corazones, con plataforma, el color plateado metálico que combina perfecto con todos los outfits. Te lo puedes poner con la ropa que tengas. Están súper divinas. Muchas dulce amigas ya las tienen, así es que tú también pide tus dulcibotas. Y ya vieron el nuevo Dulce vestido, trae un regalo que es este Pop-It. Hay muchísimos diseños de Pop-It y te va a tocar el más bonito. ¡Qué bello vestido! Los colores, está súper coqueto y me encanta cómo se ve con las Dulce botas. Y en todos los lugares que tú vayas vas a llamar muchísimo la atención porque están divinos. Amigos, pueden comprar todos los artículos oficiales de Gaby Gilda Dulce Fiesta en nuestro único Facebook oficial, que es Gaby Gilda Dulce Fiesta, con más de 126 mil seguidores. ¡Ojo! Es el único Facebook que tenemos. Manda un mensaje por Messenger para que te pasen la información de envíos a toda la República Mexicana y las direcciones de las tiendas en Monterrey y en San Nicolás. Puedes encontrar Dulce Pulseras, Dulce Chongos, Dulce Vestidos, Dulce Cubrebocas, las Dulce Muñecas, Dulce Blusa para colorear, Dulce Moño, la Dulce Bolsa Poppy, Dulce Almohada, Dulce Cojín, la peluca de Mali y las muñecas de Mali y Anita. Mándanos foto con los Dulce Productos a nuestro único Facebook oficial, que es Gaby Gilda Dulce Fiesta, con más de 126 mil seguidores. Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos. ¡Gracias por su apoyo! ¡Los Dulce amamos!